¿Qué tal, gente? Mi nombre es Gash. El día de hoy les traigo el capítulo número 105 de Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis, el cual es un capitulazo muy interesante, emotivo y bonito. Antes de empezar, les recuerdo que la meta de estos videos es de 1500 likes. De igual manera, los créditos de las personas que traducen estos capítulos están en la descripción y recuerden que hay un sorteo activo en el canal para el día 1 de junio de una figurita de Nanatsu no Taizai. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y comentar los videos. Sí, haciendo esas dos cosas ya estás participando. Pero en fin, para el spam y comenzamos con este capitulazo que se titula Bienvenida al mundo demoníaco. Vemos que hay gente esposada. ¿Trajiste humanos a nuestro territorio, Io? Mejor prepárate para pagar el precio. Sigan caminando. John, no veo a Gawain por ningún lado. ¿A quién le importa? No puedo creer que se quedaran con todas nuestras armas. Tristan observa y Lancelot solo bosteza. Oye, ¿exactamente por qué nos aconsejaste no resistirnos y dejarnos capturar? Porque Camelot es nuestro enemigo, ¿cierto? No el clan demonio, comenta Lancelot. Puede que ellos tengan otras ideas. Es probable que el grupo de Percy esté capturado. Las acciones que decidamos tomar podrían ponerlos en peligro también. Tú, explícate. ¿Por qué siento magia de demonio y de diosa en ti?, le comentan a Tristán. Es obvio. Él es Tristán, hijo de Meliodas de los Siete Pecados Capitales. ¿Qué? ¿Él es un Nephilim? ¿Esta descendencia normal de un demonio y una diosa se atreve a entrar a las tierras demoníacas? Debe tener deseos de morir. Príncipe Tristán, Lancelot solo observa. Silencio, debería saber muy bien quién es entonces. Y más que eso, ellos salvaron la vida de nuestros hermanos en Camelot. Di lo que quieras, ellos son nuestros enemigos y nada más. Los ejecutaremos como ejemplo y también a los otros prisioneros. ¿Dirías eso si supieras que entre los otros prisioneros está Percival? ¿Qué? ¿Ese Percival?, comenta a todos los demonios. Tristán y Lancelot están sorprendidos. En otro lugar, vemos cómo llega Gelda. ¡Vaya, Percival! ¡Cuánto has crecido! ¡Gelda! Casi. Es Gelda. Tan animado como siempre, ¿no? Tus manos son tan agradables y frías, Gelda. ¿Ella es la reina del reino demoníaco? Es muy linda. ¿Por qué ese niño conoce a toda la realeza del mundo?, dice Donnie. Fue hace 14 o 15 años. No fue hace mucho en realidad, cuando Percival vagó hacia nuestro reino y vivió por un tiempo. ¿Él estuvo aquí con el rey demonio? Fue entonces cuando aprendió su idioma, comentane. Sí, los niños pueden aprender muy rápido. ¡Ah! ¡Qué encantador casco! ¡Te queda muy bien, mi niño fuerte!, le dice Gelda. Es de mi abuelo. ¡Ah! ¿Entonces lograste regresar con tu abuelo? Sí, y cuando regresé, él estaba tan feliz que lloró. Dijo que no podía agradecerles a ustedes lo suficiente. Pero no hace mucho tiempo murió. ¡Ah, qué mal! La gente vive vidas muy cortas. Percival se detiene un momento y dice, no, fue asesinado. Asesinado por Ironside de Camimot. Celdri se queda pensando, ¿Cami? ¿Quiere decir Camelot, señor? Cel, ¿quién es ese Ironside? Él es mi padre. Es raro, ¿no? Mi padre tratando de matar a su propio hijo. Mató a mi abuelo cuando él trató de protegerme. Toda mi familia es... No es extraña para nada, le dice Celdris. Hace mucho tiempo, fui prácticamente una marioneta de mi padre. Renuncié a toda esperanza. Entonces, mi hermano y yo lo derrotamos. ¿Tú también, Tel? Si lo hiciste, debe haber sido muy difícil para ti, ¿no? Oh, por supuesto, estaba agobiado. Pero era necesario para seguir adelante. Me permitió proteger este reino y vivir junto con Gelda. Y estoy seguro que es lo mismo para ti, Percival. Sé que perder a tu abuelo fue difícil para ti, pero ahora puedo verlo en tu cara, que eres más grande y más fuerte que en ese entonces. Lo toma de su casco y Percival dice, gracias, Tel, sabiendo de que no puede pronunciar bien su nombre. Ya veo, vinieron hasta aquí para poder ir a Camelot. Sí, es verdad, hay un camino para llegar a Camimot. ¿Es de aquí? ¿Dónde está sentado? Sí, lo es. Algo inusual pasó hace unos meses. Verás, no sabemos por qué, pero ahora tenemos una conexión entre nuestra dimensión y la que reside en ese Camelot. Bueno, queremos salir de inmediato. Aunque eso presenta ciertos problemas. ¿Ciertos problemas? Bueno, quiero ver a nuestros compañeros primero. Vamos, Tel, por favor, le comenta Percival. A lo que Celdri le dice, bien, los cuatro caballeros del apocalipsis son los caballeros de la profecía en una misión secreta de Leonés. ¿Puedo pedirles que confirmen sus nombres para mí?
la gente de Camelot puede hacerse pasar por ellos también. Lancelot, Tristán, Gawain y Escanor, su caballo, y sus ayudantes, Isolde de Jon. ¿Tristán? Ah, el hijo de mi hermano. ¿Qué es tu...? Sí, Meliodas es mi hermano mayor. ¿El rey de Leonés es hermano del rey demonio? No puede ser, pero es cierto que su rostro es un reflejo. ¿No eran cuatro caballeros de la profecía? ¿Quién es el otro? No me digas que eres tú, Percival. Sí, yo también soy uno de ellos. Para probarlo, recibí esto de Meliodas. ¡Mi espada, Percival, no está! Dice Percival y todos saltan volando. ¡Percival, imbécil! ¿Dónde la perdiste? ¡Estúpido idiota! Por eso dijimos que se la regresaras al rey. ¿La espada, Percival? Es una espada unida a una pieza del ataúd de oscuridad eterna, de los demonios de la empuñadura. ¿Ah? Camelot ahora mismo posee todas las piezas restantes conocidas. Si llegan a encontrar la espada de Percival, entonces... Celdris se enoja en meme. Iré muy rápido a buscarla. Será mejor que la encuentres, idiota. Iré a contarle la historia a los demás. Déjame ir a buscarla contigo, ¿sí? Dice Naciens. Sí, Naciens. Todos ustedes, vayan, busquen la pieza del ataúd con Percival. Dice Celdris, es el mismo Percival. ¡Nuestro salvador! ¡Déjanos ayudarte, nuestro salvador! ¡Te estaba esperando! ¡Esperaba volver a verte! Naciens se pregunta, ¿lo llaman su salvador? ¿Qué significa Percival para el clan de demonios en realidad? ¿Percival? ¿Quién eres? Mira, Naciens, esa es la colmena por la que llegamos. Tal vez se te perdió mientras estábamos cayendo, aunque tendremos que abarcar mucho terreno. Solo tenemos que cubrir el área. ¡Sí! A lo que Percival activa su magia y dice... ¡Vamos! ¡En marcha, mini Percivals! ¡Oh, cierto! Ellos encontraron la pieza del ataúd en Cisterna también. ¡Exacto! Entonces, así está la cosa. ¡Encuentren la espada de Percival! ¡Por nosotros, chicos! A los que los mini Percival dice... ¿Quién te hizo nuestro jefe? ¡Eso suena a trabajo! ¡Búscala tú mismo! Un poco rebelde soy, ¿no? ¡Por favor, chicos! ¡Ay, niño! Bueno, lo que sea. Ya vamos. Y hasta aquí, amigos, llega este capitulazo número 105 y continúa el 106, el cual se titula Nuestro Salvador o El Salvador. Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo. La verdad estuvo muy interesante ver a Gilda en este rol de madre. Me gustó muchísimo que una mujer así le dé afecto a Percival. También se vuelve a remarcar lo especial que es Percival, de que es como el salvador y todo esto. Y tengo una seria queja, aunque no lo parezca, con todo este tema de que Percival sea básicamente, no sé, querido en todos lados. De hecho, Donnie hace una pequeña crítica a esto y dice, ¿acaso a este niño lo conocen en todos los reinos? Voy a hacer un video hablando sobre este tema, porque la verdad siento que se están cargando en cierto aspecto a Percival. A ver, no quiero indagar mucho porque ya les digo, voy a hacer un video. Pero yo siento que la gracia de los cuatro caballeros del apocalipsis, el empezar por Percival, es que Percival de los cuatro era el random. Era el que no sabíamos su historia, el que no tenía nada que ver con los siete pecados capitales. Y poco a poco lo están metiendo más y más en la historia. Y ahora es como es el hijo pródigo del reino demoníaco. Es el niño que está bajo las alas de Meliodas. Es el que anda con la pieza de ataúd de oscuridad eterna. De verdad me gustaba más el perfil de Percival cuando era un don nadie. Porque eso, no sé, siento que se está pegando demasiado lo que fue Nanatsu no Taizai antes, en lugar de mirar hacia el futuro. Pero bien, me hizo bastante ruido que Celdris no conociera a Ironside. Como que... le dicen, no, lo mató Ironside. Y Celdris dice, ¿y ese quién poronga es? Así que me gustó mucho. Porque no todo el mundo tiene que conocer a la gente de Camelot. Eso me encantó. Y nada que decir, creo que Gilda se robó el capítulo completamente. También siento de que Celdris no le da nada de atención a Tristán. O sea, literalmente tiene como... Meliodas tenía como su hijo a Percival, ¿no? Cuando lo vio. Celdris algo similar y básicamente no se ha preocupado por Tristán, quien es su sobrino. De hecho, la gente del reino demoníaco trata mal a Tristán cuando en realidad y por lógica, el rey demonio, bueno, su descendencia, es decir, Meliodas, el primogénito, iba a ser el nuevo rey demonio. Y en caso de que Meliodas no quisiera ser el rey demonio y ha renunciado al título, le tocaba a Tristán. Esa era la línea original. Ya sabemos que el rey demonio actual es Celdris, pero eso no quita que Tristán también debería ser ciertamente respetado como
no sé, algún tipo de realeza, algún tipo de plebeyo en el reino demoníaco. No sé, se me hizo muy raro eso también. Pero bien, me gusta mucho el sentido que está tomando el manga. De verdad, me encanta que los Miiverse estén adoptando una nueva personalidad de decir, hey, hazlo tú mismo, crack. Pero en fin, amigos, me gustaría también que dejaran en los comentarios qué piensan ustedes de este capítulo. A mí la verdad es que me gustó, pero ya vuelvo a decir, solo tengo esa crítica con el Percival, que básicamente lo están haciendo como el niño de oro. También decirles, amigos, de que ya volví a las vacaciones, obviamente, aunque demoré un poco más en subir el video, obviamente, porque acabo de llegar. De hecho, estoy grabando esto a las 7 de la mañana de un día miércoles en mi país, y lo voy a programar para que se suba, no sé, un poco más tarde, obviamente. Pero eso. A la gente que llega al final de los videos siempre les pido que comenten algo, más que nada para saber que llegan hasta acá, hasta el final de los videos y que se vean los videos completos. En esta ocasión les pido que comenten Mami Yelda. Sí, por eso en los comentarios. Mami Yelda y sabré que habré llegado hasta acá, hasta el final y que te vean los videos completos. Sin nada más que decir, mi nombre es Gash y nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.